También les contamos que una ex jefa de la Corte de Cuentas de la República enfrentó este miércoles la audiencia inicial por supuestamente haber colaborado para que se desvanecieran documentos que evidenciaban corrupción al interior de la Fiscalía de la República durante el periodo del fiscal Luis Martínez. Conozcamos qué es lo que ocurrió en el tribunal. Cristina Laínez de Pérez, exdirectora de la Corte de Cuentas de la República, tendrá que pagar una fianza de $10,000 para continuar en libertad mientras se ventila el caso en el que se le involucra, por supuestamente desvanecer indicios de corrupción en la Fiscalía bajo la administración de Luis Martínez. La acusada además debe llegar a firmar ante el juzgado segundo de paz cada 15 días y tiene prohibido acercarse a los testigos que el Ministerio Público presentó. Básicamente en el año 2017 se realizaron auditorías a la Fiscalía General de la República y de acuerdo a lo que se estableció en las auditorías, los auditores consignaron hallazgos en cuanto al mal uso de fondos públicos por parte de las personas de Luis Antonio Martínez González y Mauricio Antonio Yanes. Sin embargo, estos argumentos no fueron aceptados por el juez. El Ministerio Público agrega que como beneficio el Martínez dio una plaza al interior de la institución al hijo de la imputada, sin cumplir con los requisitos de ley. De la investigación, efectivamente, se le contrató un hijo a esta persona en la Fiscalía General de la República. Se ha establecido un claro incumplimiento a nuestras normas procesales y pues por tal motivo es que se han presentado los delitos, atribuyendo los delitos que ya se han hecho referencia. El caso pasa al juzgado segundo de instrucción para continuar con la ventilación. Con imágenes de Ricardo Tobar e información, este es un reporte de Antonio Valladares.